Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, que tú eres mi auxilio y mi liberación. Señor, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que te compadeces de los hambrientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos das nuestro pan de cada día, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, pan que nos das, hartura para siempre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos, y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días dijeron los hijos de Israel: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos? En cambio ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de bedelio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo machacaban en el almirez, lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, sino que me haces cargar con todo este pueblo? ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz para que me digas: coge en brazos de este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo el pueblo que me viene llorando? Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, porque supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir, por favor, si he hallado gracia a tus ojos. Así no veré más mi desventura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería a mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo.
Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se prostraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y la trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lecturas de hoy. Primera, se nos habla del maná, este alimento extraño, misterioso, que nos aparece en el Antiguo Testamento, ahí en el desierto, ese alimento, que esa especie de semilla extraña que aparecía con el rocío cada mañana y que recogían, molían y hacían como una especie de tortas, y que sabía, como decía hoy, a pan de aceite. Bueno, el caso es que el pueblo se cansa, de todo se cansa el pueblo. Y en esa, sabemos bien que ese maná, ese pan bajado del cielo, es visión profética de lo que será la Eucaristía. Ellos ven como el pan de los ángeles, pero no lo es. El auténtico es el que nos da Cristo, es la Eucaristía, ese es el pan del cielo. Ese es Cristo mismo que se nos da de comer. Pero en la primera lectura vamos viendo cómo el pueblo se cansa. El pueblo, las cosas de Dios le importan poco. En aquel tiempo y también en el nuestro, le importan las cosas materiales. Qué bien que estábamos en Egipto, ya no se recuerdan de que mataban a sus hijos. Ya no se acuerdan que vivían como esclavos. Solo se acuerdan de lo bueno. Ah, podíamos comer pepinos, cebollas, pescado. Y ahora este maná. Qué mal estamos. Y a veces no estás tan mal cuando piensas realmente cómo estaban cuando estabas mal. Pero bueno, eso, el pueblo pasa, no lo ve. Y entonces se quejan a Moisés. Y Moisés está harto de las quejas del pueblo y está también cansado de tener que representar al pueblo ante Dios. Así que Moisés hace una oración de intercesión, empieza a pedir por el pueblo y empieza a pedir también que Dios le libere de esta carga, que salve al pueblo, pero que a él le libere, y si hace falta ya que se muera, que para ver a un pueblo que se va rebelando siempre contra Dios, no quiere verlo más, pero que salve al pueblo. Y el Señor tendrá paciencia con Moisés y paciencia con el pueblo. Y eso lo iremos viendo en los próximos días. Mientras que en el Evangelio de hoy, una situación que todos habéis leído tantas veces. Después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús sube a orar. Los apóstoles cogen la barca, se van a la otra orilla. Y empieza que esa noche hay el viento, este viento que vemos muchas veces en este provocado allí por las corrientes que bajan de la montaña y que por la noche se hace más fuerte, no siempre, pero muchas noches sí, y que nada, que no pueden avanzar, son solo 5, 6, 7 kilómetros a atravesar de un lado a otro del lago, pero no pueden.
el viento es contrario, hay algo de oleaje, no mucho, aquí es más el viento que otra cosa. Y llega, dice, la cuarta vigilia. La cuarta vigilia quiere decir que es la última. O sea, poco antes de amanecer. Y poco antes de amanecer se aparece Jesús caminando sobre el agua. Es lógico, todavía no ha salido el sol. Ven a medias, uno caminando sobre las aguas, un fantasma. Lo que les viene a la cabeza es eso, como alguien va a caminar sobre las aguas. Y entonces Jesús se presenta, soy yo, no temáis, no tengáis miedo. Y aquí, como siempre, las ocurrencias de Pedro. Pedro el impulsivo, Pedro que le salen las cosas así. Pedro, Jesús lo escoge porque le da la gana a Jesús. Lo escoge, pero no porque sea ni el mejor, ni el más inteligente, ni el que sea más prudente, ni mucho menos, pero sí porque es el que sabe amar bien a Jesús. Jesús después se lo exigirá, Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Es lo que se le pide a Pedro, lo que se le pide al Papa, lo que se pide a los pastores, que amen a Cristo. Y al Papa, como sucesor de Pedro, de una forma especialísima. En eso está su misión, en amar a Cristo y en llevar a Cristo a todos. Y entonces se le ocurren estas cosas a Pedro. Si eres Jesús, mándame venir, que camine contigo, que vaya a ti caminando sobre las aguas. Pues ven, no sabe lo que pide, como tantas veces los apóstoles, hasta que no recibirán en Pentecostés el Espíritu Santo, tantas veces, tantas cosas raras que van pidiendo a Jesús. Y empieza bien, pero nota el viento, nota la fuerza del agua, empieza el miedo y empieza a hundirse. Y entonces Jesús lo agarra, lo sube a la barca. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y ahí viene el gran problema, las dudas del hombre. Ante el hombre con dudas hay 2 reacciones muy típicas. Hablo de los creyentes, no hablo ahora de los no creyentes. Muchos creyentes, buenos creyentes, vienen las dudas, bah, tentaciones, fuera. Ni se habla, ni se piensa más en eso, es una pura tentación. Y de esta forma desaparecen. Otros cristianos, más pusilánimes, más raros, más... ¡Ay, vienen las tentaciones! ¡Uy! Y esto será verdad, y esto es así, y vienen y se comen la cabeza. Y venga a comerse la cabeza en esto y en lo otro y tal. Y Jesús nos volvería a decir, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es dudar de Cristo. Y cuando uno duda, solo queda una cosa. En los momentos difíciles decir, Señor, yo sí creo, soy tuyo. Claro que creo. Sácame estas cosas de la cabeza, esas dudas que son muchas veces pura tentación. Y Señor, no nos dejes caer en la tentación. El Señor nos ayuda, nos da la gracia, pero para eso también nos la hemos de buscar esta gracia. La gracia es gratis, nos la da el Señor, pero hay formas de rechazar la gracia cuando jugamos con la tentación, formas de rechazar la gracia cuando el Señor nos pide que recemos, que estemos con Él, que participemos de sus sacramentos y le vamos diciendo que no, entonces se va apartando la gracia de nosotros. No que Él se aparte de nosotros, nosotros nos apartamos de la gracia sin darnos cuenta poco a poco. Pidamos al Señor que nos cure nuestra indiferencia, que cure nuestra forma de ser, que a veces no es la que Él quiere, que nos ayude ante las tentaciones, que nos haga cristianos de todo, que no nos deje dudar, que no seamos gente de poca fe, sino que podamos realmente vivir desde la fe lo que Cristo quiera y un día estemos con Él en la vida eterna.
Oremos a Dios Padre que está cerca de los que le invocan. Para que mande operarios a su mies y ministros a su iglesia, roguemos al Señor. Para que los gobernantes procuren tenazmente una mejor distribución de la riqueza, roguemos al Señor. Para los que se sienten insatisfechos, experimenten el hambre por el verdadero pan que sacia plenamente, que es Cristo, roguemos al Señor. Para que los cristianos descubramos los valores que encierra la misa, la reunión fraterna, la participación de todos, la palabra, el banquete, el sacrificio de Cristo por nosotros, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú eres bueno con todos, cariñoso con todas tus criaturas. Abre tu mano y sácianos con tus favores, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, daos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser.
Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Y así quiero con mi vida bendecirte y levantar mis manos abiertas hacia ti. Tú, mi Dios, yo te busco, sé de ti, tiene mi alma cual tierra seca. Solo Él os puede.
Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.